Ilustrísimo señor alcalde Antequera, autoridades civiles y religiosas, conciliario de nuestra cofradía, representante de la agrupación de cofradías, Junta de Gobierno, Grupo Joven e Infantil de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia Nuestra Señora del Consuelo, Junta de Gobierno de nuestra Cofradía Hermana de Santa Eufemia, hermanos mayores y miembros de las diferentes Juntas de Gobierno de Pasión y Gloria, señoras, señores, buenas noches y bienvenidos. Comenzamos casi en los primeros días de Cuaresma nuestro septenario, 4 días después del miércoles de ceniza. Hoy culminamos estos 7 días, donde hemos hecho eco de la misericordia, este año tan importante por el año jubilar, donde el Papa Francisco nos pide practicar esa misericordia tan importante, en la que el punto de encuentro debe ser la Eucaristía y el acercamiento al hermano. Ojalá este septenario nos haya ayudado a este fin y lleguemos al día más importante para todos los cofrades, que es el Jueves Santo, a proclamar más que nunca esa misericordia hecha oración para nuestros hermanos que lo necesitan y ese consuelo que va de la mano. Pero para esta misión y hablar de nuestro Jueves Santo, este año contamos con alguien joven, el más joven de nuestra Junta Permanente, nuestro fiscal, don Juan Jesús González Hidalgo, hermanaco también de nuestro Cristo de la Misericordia, amor que sin duda me consta es el más importante de su vida junto a su Virgen de la Salud. Pero no me toca a mí presentarte, sino a nuestro presentador del año pasado, don Miguel Ángel González España, la persona que te dio la vida y que es tu guía junto a tu madre, y que sin duda lo va a hacer mejor que nadie, porque hablar de un hijo es el orgullo más grande. Así que cuando quieras, Miguel, el atril es tuyo. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar mi presentación, me gustaría dar las gracias a varias personas. Quiero dar las gracias a Dios por una gran persona y amigo, compañero, mi maestro, mi hermano mayor honorario, don Antonio Bracho Cruz. Siempre estará con todos nosotros. También quiero dar las gracias a Juan, nuestro autor del cartel. En nombre de la cofradía y en el mío propio y de mi familia, le queremos dar las gracias por su extraordinaria obra. También no me quiero olvidar de nuestro grupo de mayordomía, por sus extraordinarios altares que están realizando. Y en especial a Javier Carmona, que es nuestro diseñador de los mismos. Siempre me quedo sin palabras cuando estoy delante de él. Y ahora voy a comenzar lo que vengo, a presentar al presentador del cartel. Don Francisco Vaquero Vargas, párroco y conciliario de nuestra cofradía, miembro de la Junta Permanente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Pasión y Gloria de Antequera, señora Presidenta y miembro de la Junta de Gobierno de las Cofradías del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Consuelo, excelentísimo señor alcalde de Antequera, dignísimas autoridades civiles, cofrades, familiares y amigos, señoras y señores,
Hoy para mí y para mi familia es un gran día. Tengo la responsabilidad y el honor de presentar al presentador del cartel de nuestra cofradía, Juan Jesús González Hidalgo, mi hijo. Por esto quiero dar las gracias a mi Junta de Gobierno y en especial a nuestra presidenta Macarena Mellado por confiar en nosotros estos años. Este evento quizás no sea muy usual, que un padre presenta a su hijo. Yo en este caso tengo ese privilegio. Juan Jesús González Hidalgo nace en Málaga el 21 de junio de 1991, de una familia cristiana, joyera y cofrade. Su abuelo, Miguel González Bermúdez, miembro fundador de la Cofradía del Rescate, y su abuela, Josefina Aguilera Granados, vestidora de Nuestra Señora del Consuelo durante muchos años. Nosotros, sus padres, miembros de esta Junta durante muchos años. Desde muy pequeño, Juan Jesús tenía muy claro lo que él en su vida quería hacer. Joyero y cofrade. En mi casa, cuando veíamos la tele, se veían dibujitos. Pero lo principal para él era ver sus vídeos de Semana Santa. Eso en cualquier fecha de año. Y cómo no, cuando tuvo la edad, quemar su incienso, también en cualquier fecha del año. Juan Jesús estudia en el Colegio Rosario Moreno de Málaga, donde realiza la educación secundaria obligatoria. En el año 2007 está con nosotros un año en el taller de joyería, donde yo como padre quería ver si él de verdad le gustaba la profesión. Y así lo vimos su tío Rafael y yo, que él quería ser joyero y disfrutaba de su oficio. En el año 2008 entra como alumno en la Escuela Consorcio de Joyería de Córdoba, en la rama de técnico especialista en fabricación artesanal de joyería, el cual sus profesores veían que podía ser un gran joyero y encastador, y así todos lo fuimos viendo. En el año 2009 obtuvo el primer premio de joyería Follacor, con el proyecto Las apariencias engañan, realizando su engastado y sacado de fuego de dicho proyecto. Este proyecto viajó por las ferias más importantes de joyería, como Vicenza, Basilea, Múnich y Pekín. Pese a su juventud, ha realizado numerosas joyas cofrades y muchas de nuestras semanas y muchas de nuestras imágenes de la Semana Santa llevan joyas de él, como Nuestra Señora del Consuelo, María Santísima de los Afligidos, María Magdalena, San Juan, María Santísima de los Dolores Coronada, Nuestra Señora de la Veracruz, María Santísima de la Piedad, Niño Perdido de Abajo, María Santísima de la Salud de Málaga, María Santísima Mediadora y María Santísima de la Amargura, Zamarrilla. Él tiene el privilegio de estar en el grupo de joyeros artesanos que tiene el honor de lucir una de sus joyas, Nuestra Señora Esperanza Macarena de Sevilla, la cual luce el broche de pecho del 50 aniversario de su coronación canónica. Juan, sabemos todos de otras pasiones en la vida, que es tu Virgen del Rocío y tu hermandad de Antequera. Sé cómo las quieres, siempre está en tu corazón, llévalas siempre contigo y siempre que estés delante de ella,
pide por todos nosotros. Juan Jesús ha pasado en nuestra cofradía por todas las fases que puede pasar un niño: monaguillo, hermanaco chico, capirucho, celador, campanillero de lujo, miembro del grupo joven y, cuando tuvo la edad, miembro de la Junta de Gobierno. En la actualidad es volcán de archivos fotográficos y redes sociales, hermanaco del Santísimo Cristo de la Misericordia y fiscal de nuestra cofradía. Hermano de Nuestra Señora de la Salud de Málaga, todos los domingos de Ramos la lleva en su hombro. Y sé que para él, un ejemplo a seguir de cómo se respeta y se quiere a María Santísima y cómo hacer una estación de penitencia. Y cómo no, mencionado todos estos cargos, es tu vida y tengo que decirlo todo. Un miembro relevante y muy activo y socio fundador de la Peña Taurina en Alevera. Juan Jesús, estamos en el mejor escenario que podemos imaginar, en el altar mayor de la iglesia de San Pedro, delante de nuestro Cristo de la Misericordia y de Nuestra Señora del Consuelo. Este es tu momento. Disfrútalo, hijo mío. Y me voy a despedir con las mismas palabras que me despedí en mi presentación del cartel del año pasado. Quizás no haya sido una presentación a luz, ni un pregón. Lo que sí estoy seguro, que lo que vas a decir, lo va a decir un cofrade, mi hijo, hermanaco del Cristo, y le sale de lo más profundo de su corazón. Que Dios te bendiga. Viernes 16 de octubre, en un lugar muy cercano a donde me encuentro ahora mismo, se llevaba a cabo una reunión de lo más peculiar, en la cual yo me veía involucrado. Delante mía se encontraba ella, tan guapa y señora como siempre. Detrás, casi sin oír nada de lo que se hablaba en aquella reunión, un joven artista. A su derecha, alguien que, aunque no le quitaba ojo a la señora, en su cabeza rondaban sentimientos de misericordia afligida. Y justo a mi derecha, la culpable de que me encuentre aquí hoy. De repente, se hace un silencio en aquella curiosa reunión, como si de un ángel enviado por San Pedro nos hubiese hecho callar, para que una voz pronunciara unas palabras que cambiarían mi vida. Juanje, tengo que hablar contigo. Y tiene que ser ahora o no seré capaz de decirlo. La miro y le contesto. Me estás asustando, suéltalo. De repente, aquella persona levanta la cabeza, me mira a los ojos y dice: quiero que seas el presentador del cartel para 2016. Casi sin darme cuenta, siento un nudo en el estómago. Para mí, mucho peor a ese nudo que siento antes de subir la vega. Miro hacia el frente y el joven artista se había escondido detrás de la señora. A su derecha, los pensamientos de misericordia afligida se paralizaban.
por un momento, y los ojos de aquella persona se dirigían hacia mí, explicándome tantas cosas que solo nuestros corazones entenderían. Juan G., ha sido la señora quien te lo ha pedido. Yo agacho la mirada, la vuelvo a levantar. Sin darme cuenta, estoy temblando. Mi corazón vibra como jamás antes lo había sentido. ¿Es verdad? ¿O es un sueño? Y lo único que pude pronunciar, déjame que lo piense. Ahí di por finalizada mi participación en aquella particular reunión que jamás pensé que cambiaría tantas cosas en mi vida. Y que, por supuesto, la respuesta ya la sabéis. Don Francisco Vaquero Vargas, párroco y conciliario de nuestra cofradía. Miembros de la Junta Permanente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Pasión de Antequera. Señora Presidenta y miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Consuelo. Ojalá Dios los quiera así, pronto coronada de Antequera. Ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo ayuntamiento de la mejor ciudad del mundo, Antequera, y miembros de la Corporación Municipal. Hermanos mayores y miembros de las juntas de gobierno de hermandades y cofradías de Antequera. Dignísimas autoridades civiles, cofrades, familiares y amigos, hermanos todos en la misericordia del Padre. Nos trasladamos a la Antequera de los años 60, donde comienza la historia del cartel que hoy tengo el honor de presentar. En el año 1965 nace Juan Martín Calvo, donde por circunstancias de la vida tuvo que alejarse de su tierra natal con apenas un año, partiendo hacia Barcelona, concretamente a Gerona. Allí Juan permanece unos 4 años, cuando de nuevo tiene que cambiar su residencia por motivos laborales de su padre y partir hacia Olot, donde realiza sus estudios de EGB en la Academia Fornos. A pesar de la distancia, nuestro autor nunca pierde su relación con el pueblo que le vio nacer, porque siempre que tenían oportunidad, venían a respirar un poco de aire de su tierra y disfrutar de sus fiestas. Destacando ese viaje con su Renault 12L, se plantó desde Olot a Antequera a vivir su Real Feria de Agosto. Un viaje largo, Juan, pero por supuesto mereció la pena. Su amor hacia la pintura parte con tan solo 8 años, cuando recibió su primer estuche de óleo. En ese momento, él se da cuenta que ese mundo le gusta mucho. Pasan los años y Juan sigue manteniendo esa gran pasión hacia la pintura y todo lo que le relacionaba. En el año 1991, Juan regresa a su tierra natal, donde comienza a trabajar como conductor de una empresa de autocares. En aquel tiempo, conoce a su esposa Gracia, y de ese magnífico matrimonio nace en el año 2006 su hijo Juan, miembro del grupo infantil de nuestra cofradía. En el año 2013, Juan entra en la Escuela Taller Municipal de Pintura de Antequera, donde ha realizado varias obras y sigue perfeccionando su pintura gracias a la paciencia de su profesora Fátima. Actualmente, Juan con mucha intriga me decía, ¿qué dirá la gente que un camionero pinte el cartel anunciador de nuestra cofradía? Pues se ha hecho realidad, Juan. Espero que esta obra haya sido un reto para ti y que la disfrutes tanto como nosotros y Antequera disfrutará dicha obra. Bueno, ahora llega el momento. Me gustaría llamar a don Juan Martín Calvo, autor de la obra, a su hijo Juan y a doña Macarena Mellado, hermana mayor de nuestra cofradía, para destapar el cartel que anunciará a toda Antequera que la misericordia de nuestro Padre y el consuelo de nuestra Madre recorrerán otro año más las calles de nuestra ciudad. Por favor, cuando queráis.
Madre mía del consuelo, ¿quién pudiera aliviarte ese sufrimiento tan grande que sentiste al ver a tu hijo crucificado en la cruz de nuestros pecados? Y hoy aún no somos capaces de reconocerlo. En la pintura, Juan nos ha regalado ese mensaje tan importante para los cristianos. La luz. Esa luz que se hizo presente aquel domingo de Pentecostés. Esa luz que fue el mejor de los regalos que Dios nos hizo, el Espíritu Santo. Luz que se ve reflejada en cada tulipa de las que acompañan a nuestra madre. Una luz sostenida por un arbotante que sube hasta el mismo cielo. Un arbotante que nos abraza y nos ayuda a ver reflejada la luz en ti. La luz de tu consuelo. Seguimos observando la pintura y vemos algo que puede pasar desapercibido. Tu pecho es abrazado por un encaje colocado a tablas que representa de manera ascendente la escalera que recorremos en este camino de la fe. Tablas que se cruzan como los caminos que recorremos a lo largo de nuestra vida. Tablas de una perfección imperfecta o de una perfecta imperfección. En ellas observamos un pliegue que se ha caído. Un pliegue que representa una piedra en el camino. Una caída de las tantas que tropezamos y tu consuelo nos ayuda a levantarnos. Unas tablas que se unen bajo un broche, el cual representa tu nombre, Consuelo. Pero tu consuelo es tan grande que no está solo. A él se sujetan tres símbolos que quizás de casualidad te los regalaron o quizás fueron llamados a que llegaran a ti. La cigüeña, que es portada por el consuelo de una madre que le arrebataron a su hijo. Y qué casualidad, encontramos a su hijo en la cruz. Una cruz que hoy no está formada por el madero. Esa cruz está compuesta por 5 lágrimas. Lágrimas que a lo largo de nuestra vida son derramadas por todos nosotros. Lágrimas como las que derramaste tú al ver dar la vida a tu hijo por toda la humanidad. Pero hay una lágrima que está suelta, sostenida también bajo tu nombre. Una lágrima que cae por tus mejillas sonrojada por el dolor de un desconsuelo. Un desconsuelo apoyado en un varal salomónico sostenido por la fuerza de tus nudos. Nudos que sostienen ese palio colorado con destellos de oro. Un palio que es el cielo estrellado de la noche de Jueves Santo. Un palio protector de una corona que, aunque en la pintura solo vemos el principio, en nuestra imaginación sabemos que no tiene fin, porque tu reinado consuelo va más allá de lo que nos podemos imaginar. Y como reina y madre, pronto te veremos coronar. Como tal, debes de ir en tu día grande. Desde primeras horas de la mañana, en el barrio de San Pedro se respira diferente. Nos levantamos pensando, hoy es el día. Hoy la niña de San Pedro nos volverá a teñir de colorado. Consuelo. No hay mayor ejemplo de luz que verte un Jueves Santo, candelería encendida, algo distinto quizás a lo visto en Antequera, pero con el mayor de los significados. Lo que un día se pensó para iluminar tu cara, hoy tú, Consuelo, nos regalas la luz de tu trono para que alimente la llama de nuestra fe. Esa luz que sea destello de vida bajo el reflejo de tu corona. Esa luz que los ángeles de tu peana hacen soplar para que sea repartida a todo el pueblo de Antequera. Porque Antequera necesita de cofrades que vivan y sientan el Evangelio.
y que los ángeles celestiales preparen la mejor de las alfombras, porque que se entere todo el mundo que es la señora, la mochana, la niña de San Pedro nos va a bendecir otro año más. Porque, madre, quisiera ser aire para rozar tu mejilla, quisiera ser bambalina para bailar contigo al son de tu bal, quisiera ser morillera para jugar con tu varal, quisiera ser llama de tus velas para hacerte brillar. Porque, Consuelo, eres tú mi niña, la de la cara más bonita, porque no te hace falta nada, porque tú lo eres todo, que no hay mejores flores para tu trono que las promesas de los que te quieren. Porque, Consuelo, no hay mejor caricia para tu cara que la caída de una de tus lágrimas. Porque, Consuelo, no hay mejor forma de quererte, de que llegue un Jueves Santo y plantarme delante de ti. ¿Qué otro año más se ha cumplido? Aquí está tu hijo, cristiano, cofrade y rociero. ¿Y qué un año más me presento ante ti para decirte que te quiero? Ya comienzan las primeras tradiciones, unidas fielmente al sentimiento que nos une tu manto. Ya se abren de par en par las puertas de tu casa, para que tus hijos vengan a verte. Comienzan los abrazos, el amarre de la almohadilla, las primeras anécdotas, y tú, señora, sonriente y llena de alegría, disfrutas ese momento. Quizás a muchos, por desgracia, solo los ves de año en año. Y por ello, ese día para ti es grande. Se repite cada año, el hijo pródigo que vuelve a casa. Otros quizás vienen a verte más a menudo. Pero madre, de nada sirve si no vemos la misericordia de tu hijo. Pero como decía, ese día para ti es muy grande. Tu casa, como siempre, la de todos, la de tu barrio, la de tu gente. San Pedro abierta de par en par para que todos vengan y se planten delante de ti. Un año más, madre mía. Ya caen las primeras lágrimas y las promesas se hacen música para tus oídos. Vienen a verte, como siempre, más reina que nunca, engalanada como la ocasión lo requiere. Desde hace días ya ves cómo tus hijos preparan todo para que hoy más que nunca sea consuelo, y siempre consuelo sea lo que se reparta por las calles de la mejor ciudad del mundo. Tú ya oyes en los sueños de tus hijos tantas peticiones que te van haciendo. Y sin darnos cuenta, ya se escuchan palmas en nuestros oídos. Ya lo están sintiendo. Sí, es verdad. Ya aparecen las bambalinas. Hay cruce de miradas. Es cierto. Otro año más aparece en esa plaza. Es ella, la del manto colorado, la niña de San Pedro, la que nos va a llevar a vivir la misma gloria, en ese triunfo misericordioso, doblado por la muerte, inspiración de tu hijo. Los primeros comentarios se hacen sonar. Tan señora como siempre, mírala, hijo, a ella la llevó tu abuelo. Primeros gritos de guapa y guapa, y de repente el silencio es quebrantado por una voz que ruge hasta el mismo cielo. Y entonces tú, madre, te haces dueña de todos nuestros corazones. Ya estás ahí, sobre los hombros de tus hijos, bendiciendo a tu barrio, a tu San Pedro, a tu gente. Y al son del vals comienza el baile de bambalinas. Ahora sí, que se entere Antequera entera, que es Jueves Santo, y que la que un día bautizó un joven artista bajo la letra de una sevillana, la del manto colorado, la reina de San Pedro, la de la carita de marfil, ya estás en la calle y comienza el camino. Ese camino que nos ayuda a cada uno de los que tanta falta nos haces. Ese camino que nos va a iluminar una noche y nos servirá 365 días para volver a verte pasar, madre mía. En la obra vemos reflejado la luz de la vida, el consuelo de un desconsuelo, el dolor de una alegría, las lágrimas de una voluntad difícil de entender, la misericordia de su hijo. Para muchos, la Semana Santa es algo difícil de comprender, puesto que la fe es un regalo que nos hace Dios
y no todos sabemos acogerlo. Por eso hoy me ha tocado presentar qué es para mí el Jueves Santo, bajo la luz de María Santísima del Consuelo, pronto coronada. ¿Y qué tarea tan difícil la mía? ¿Cómo explicar qué es un Jueves Santo con Nuestra Señora del Consuelo, si nunca te llevé sobre mi hombro? Si yo soy portador del madero, ¿qué puedo explicar de ese sentimiento? Por eso siempre te vi como destello de luz. Cada parada que hacía bajo las andas de tu hijo era aliento y vida. Una mirada que me transmitía la fuerza de seguir adelante. Esa mirada que me hace sentir que es llevar la cruz de nuestros pecados. Pero nunca he sabido contarlo. Siempre estabas ahí, haciéndote dueña de las calles de Antequera, regalando consuelo a todo el que lo necesita. Porque como bien Juan nos ha querido transmitir, ella alumbra nuestro camino, y así lo debemos de entender. El consuelo de una madre que nos quiere transmitir habiendo perdido a su hijo. Pero ella siempre será madre, y como madre de Dios y madre nuestra, siempre nos regalará esta mirada de consuelo que hoy podemos contemplar. Porque madre, ¿cómo podrás perdonarme algún día si yo con mis pecados crucifiqué a tu hijo en la cruz? Porque madre, ¿cómo podré saber qué es sufrir bajo tus andas si nunca te llevé sobre mi hombro? Si lo más que he podido rozar el sufrimiento es en aquellos momentos que le robaba el encierro. Y que el año pasado más que nunca pude sentir. Y qué difícil es hablarte hoy, madre, porque no puedo quedarme solo en explicar qué es esta pintura y qué nos quiere transmitir. Porque veo siempre tu consuelo bajo la salud y el rocío de la mañana. Quizás sean muchas las cosas que represente este cartel para mí. Y Juan es quien nos regala esta escena. Porque he de contaros algo. Desde pequeño he tenido una luz que ha iluminado mi camino y siempre me ha mirado desde el consuelo de una madre. Porque ya de tan pequeño corría por las naves de tu templo y respiraba estos aires que, aunque yo creía que eran aires de misericordia, siempre iba iluminado por tu consuelo. Y esa luz es la que me acompaña cada Jueves Santo. Mi cabeza, casi sin quererlo, se alza por encima de la anda y te veo venir. Y mis pensamientos de nuevo se echan a volar. Comento con mis hermanos de trono. Miradla, que ya viene. Lleva toda la candelería encendida. Miradla, ahí está la señora. Y me perdonáis la expresión, pero es que ella se come la calle. Tus bambalinas te ayudan a repartir consuelo de acera en acera cuando tu madre por las calles de Antequera te dejas ver. Y a medida que vamos caminando, son menos las ganas de dar ese pasito. Porque tu pueblo te llora, madre mía. Porque mucha gente que no puede verte sueña con que llegue este día. Y sintiéndolo mucho, llega ese momento que nunca queremos que pase. Se acerca el final. Y ahora toca morir por ti. Se vuelve a repetir la historia de un hermanaco que sueña 365 días en volver a llevarte. Pero llega ese momento que a veces no nos damos cuenta. Suena la campana y a la voz del hermano mayor resucitamos contigo. Ahora sí que sí. Madre, te pones frente a frente a tu pueblo y te bajas de los hombros de tus hijos para entrar con ellos de la mano a tu casa. Y a la voz de guapa y guapa, las lágrimas vuelven a acompañar los sentimientos de tenerte tan cerca. Otro año más, sin darnos cuenta, nos has llevado al mismo cielo y por el sendero nos has iluminado con lágrimas de consuelo.
Tu manto nos sirvió de protección en las tempestades. Tu corona fueron las estrellas que iluminaron esta noche. Abrir el corazón es algo muy complejo y bien difícil que se me está haciendo. Aunque solo se trataba de buscar un interior. Y de repente se abrió una puerta que quizás debí de pensarlo antes. En mi sangre corre el rojo consuelo, aunque difícil de entender para muchos. Ese sentimiento fue transmitido por mi madre desde pequeño, porque a su vez, a ella se lo regaló mi abuela Josefina. Y a ti, sin conocerte, he tenido que pedirte ayuda. ¿Tú qué tan cerca la tuviste tantos años, abuela? ¿Qué me puedes contar de ella que yo no haya vivido? Buena guía que me diste. Hoy tengo que hacer una llamada a tu consuelo. La estación de penitencia de cada Jueves Santo es una catequesis a todo el pueblo de Antequera. La imagen del Hijo de Dios hecho hombre bajo el nombre de la Misericordia y su Madre, consoladora de nuestras súplicas, nos hace transmitir cada año nuestra fe, repartiendo tu consuelo y su misericordia por cada rincón de nuestra ciudad. Que cada año se siga cumpliendo ese sueño. Esta cofradía hace su estación de penitencia como nuestros principios y nuestra fe cristiana nos pide. Reivindicamos día a día que somos cristianos. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que quizás yo aún no pueda entender cómo hay personas que puedan quitarle la vida por sus creencias. Yo hoy aquí hago una llamada que suba hasta el mismo cielo. Respetémonos todos. ¿Qué más da que se llame Jesús o Alá? Es Dios, el Dios que cada uno le hace seguir adelante. Que cada uno lleve dentro su sentimiento. Hoy, yo aquí lleno de alegría tengo que decir que soy cristiano, cofrade y rociero, que en Cuaresma mi sangre se tiñe más de más colorado que nunca y que al resucitar contigo cuento los días que faltan para caminar a esta aldea y presentarme delante de ella. Quizás me toque despedirme, pero no sin antes darle las gracias a tantas personas que han hecho posible que esté aquí hoy. Gracias a Juan, porque mi tarea ha sido fácil, puesto que tu pintura habla por sí misma y nos ha regalado a ella la luz de la vida. Muchas gracias, Juan. Gracias a mi padre, porque quizás no os hayáis dado cuenta, pero esta presentación se comenzó a escribir hace ya 24 años. Día a día, año tras año, habéis escrito la historia de mi vida. Gracias. Agradecer también a aquellas personas que a lo largo de mi vida el mundo cofrade ha puesto en mi camino. Muchos de ellos son parte de mi familia. Gracias a tres bajo el mismo Padre. Vosotros lo sabéis todo. No hace falta decir nada. Gracias a todos los miembros de mi cofradía, a los de ahora y a los de antes, por ayudarme a ser mejor cristiano y mejor persona. A los que no están, porque ya partieron al reino de los cielos y están sentados a la derecha del Padre, como hace poco partiste tú, amigo mío, Antonio, patriarca de San Pedro. Gracias por todo lo que me has enseñado y espero que lo sigas haciendo desde allá arriba. Algún día nos reuniremos en el cielo y te prometo que seguiré escuchándote frente a frente. También darle las gracias a aquellos que mi nombramiento les provocó inquietudes, porque sus dudas me hicieron crecer más aún. Y decirles que sí,
Es cierto, mi corazón está compartido. Hoy os he abierto mi consuelo. Quizá mañana toque hablar de misericordia, Rocío o de salud. Pero hoy más que nunca eres tú. Este es mi consuelo, porque ella es María, bajo la vocación de Nuestra Señora del Consuelo pronto coronada. Pero siempre es María. Y aquí hoy se ha presentado tu hijo, con un corazón abierto y lleno de consuelo. Ahora sí, tengo que deciros un hasta luego. Porque esta es mi casa, mi iglesia. Estos muros me vieron crecer y me hicieron hombre. Esa luz que hoy te ilumina ha sido la luz de mi sendero. Y esa cruz de tu hijo me ha hecho crecer como cristiano y vivir bajo la fe de tu misericordia. Por eso no es un adiós, porque volveré, volveré a mi casa, volveré a mi templo, volveré a verte y a tu altar rezarte, volveré a acompañarte cada día, cada jueves santo, y si un año falto a mi palabra, solo podría decirte, madre mía, que se haga tu voluntad y no la mía. He dicho, que Dios os bendiga. Y tras esta emotiva y sentida presentación, donde Juan Jesús nos ha adentrado en su sentir cofrade, pasamos a los agradecimientos. Don Miguel Ángel González agradece a Juan Luis Martín Calvo su magnífica obra, que anunciará el Jueves Santo 2016. También pedimos que se acerque su señora para entregarle una rosa. Doña Macarena Millado agradece a don Juan Jesús González el sentimiento y emoción que nos ha llevado a vivir y soñar con nuestro día grande. También pedimos que se acerque su pareja para entregarle una rosa. Buenas noches a todos, voy a ser muy breve. Agradecer tanto a amigos como cofrades asistir a nuestros actos cuaresmales en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia, Nuestra Señora del Consuelo. Agradecer a todos los sacerdotes que han oficiado alguna Eucaristía y a nuestro conciliario Paco Vaquero. Agradecer también el acompañamiento musical de nuestra hermandad, de nuestro coro de la hermandad, así como a Inma Muriana, a José Carlos Galán y a Elena Melero, por acompañarnos también con sus canciones, a la hermana franciscana del Colegio de la Victoria y a la capilla musical que nos acompañó también anoche en el Vía Crucis de la Cofradía del Amor de Málaga.
Y como no, agradecer como siempre a Javi por lo que siempre hace, a Juan por representarnos en este óleo a nuestra madre. Voy a especialmente darle las gracias a Juan Jesús por ese sueño compartido. Gracias a todos y buenas noches. Sí, sí.